Qué alegría iniciar esta nueva semana. Este Evangelio nos habla de algo muy especial, de la palabra de Dios, y nos dice cómo el maestro va al sitio de lectura en la sinagoga y coge el rollo y lo abre y empieza a leer. Para los judíos, ellos tenían la costumbre de manejar los papiros. En aquella época no había libros. Manejaban los papiros y los guardaban por lo regular en unos recipientes que eran unas vasijas de barro. Así se han encontrado muchos escritos, no solamente del Evangelio, sino también de otras ramas como filosofía, etc. Aquí entonces los guardaban o bien los tenían en unos anaqueles bien tenidos. Pues Jesús llega entonces a la sinagoga y ocurrirá lo que vamos a escuchar en el Evangelio. Del Evangelio de San Lucas, capítulo primero, de los versículos 1 a 21. Puesto que muchos se dedicaron a componer un relato de los hechos que han sucedido entre nosotros, como nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y luego se hicieron servidores de la palabra, también yo decidí escribírtelo en orden, ilustre Teófilo. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que recibiste. Jesús regresó a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era bien reconocido por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Como era su costumbre, el sábado entró en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le dieron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Cerró el rollo, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían puesta la mirada en él. Y empezó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que ustedes escucharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo acabas de escuchar. Cuando ya Jesús estaba en edad adolescente, ya le permitían leer y por eso sube al ambón, como estoy yo aquí ahora, y entonces dice: Le entregaron el rollo, lógicamente mucho más inmenso que este, y él lo desenrolló y encontró una lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido y me ha enviado para dar luz, para dar liberación, para sanar, para proclamar la buena nueva y el año de gracia. Pues bien, la iglesia continúa esa misión de Jesús, continúa ese gesto de Jesús, continúa anunciando la buena nueva que es Jesús. Y lo hace, una de las formas básicas, a través de la palabra. Hoy es un día para que meditemos cómo tenemos nosotros el amor a la palabra de Dios. ¿La leemos? ¿La escuchamos con gusto? Y lo que es más importante, ¿la ponemos en práctica? Voy sintiendo la liberación, la iluminación que Jesús me va haciendo a través de su palabra. Ojalá que la Biblia no falte en tu hogar, allá en un sitio muy especial. La Biblia, para que todo aquel que entre a tu casa puede decir: aquí se cree, se espera y se ama. Y el Señor Jesús, a través de su palabra, es el maestro y el dueño de este hogar. Te bendiga el Señor con toda tu familia.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.